consciente en cada momento de que si de verdad conseguimos darnos cuenta de las aberraciones que existen, es porque sabemos y sentimos que hay otras formas utópicas solo hasta que no las conseguimos, de vivir y de construir una sociedad mejor. Cuando desde el puerto de la utopía sigue nuestra ilusión de llegar a ser llaves para otro mundo, ilusión que poco a poco se está concretando gracias a todos los autores como Antonio, que en estos meses han apostado por Nazarí, seguros de encontrar un espacio abierto, familiar y suyo, y sobre todo gracias al interés y la consideración de los lectores. Por todo eso, ya voy cediendo la palabra a José Luis López Enamorado, autor además del entrañable prólogo del libro. Quiero dar las gracias a Antonio Fernández Ferrer. Hacen falta autores intelectuales como él, pero sobre todo hacen falta seres humanos y ciudadanos como él. Muchísimas gracias. John Lennon, cuando escribes algo, eso muestra dónde estás. Ese algo que bien podríamos entender como una reflexión, sitúa a quien la escribe en una situación concreta de su vida o del momento en que vive. Cuantos más algo haya en un individuo, más información tendremos todos de sus preocupaciones y del seguimiento que éste hace de la vida. Hoy presentamos el libro Desde el puerto de la utopía, que recoge unos cuantos algo de su autor, mi querido amigo Antonio Fernández Ferrer. Un libro que pasea por la historia que se está describiendo y que a todos nos afecta, desde balcones diversos como la poesía, la prosa, o los artículos de opinión. Jean-Jacques Servan-Schreiber, periodista francés, editor de la revista económica de Expansión, se preguntaba ya en 1973, en su libro El poder de informar, si los medios electrónicos matarían a la prensa gráfica. Hoy estamos en disposición de afirmar que si bien la prensa gráfica ha mermado su tirada, sobrevive a los medios electrónicos. La prensa digital es útil y atractiva por su inmediatez, pero nos detenemos en titulares y hacemos una lectura rápida porque así lo exige la sociedad actual. Y abandonamos la lectura reposada de papel impreso que nos permite pasar las páginas más lentamente buscando mensajes entre líneas. Tal vez sea una apreciación romántica mía, pero creo que la prensa digital y la escrita pueden vivir complementándose. La inmediatez prima en la información diaria, pero hay otra información más lenta en aparecer porque está más meditada o contrastada, ahonda en la opinión más documentada y obliga a una lectura pausada. La información, según sea tratada, consigue en la sociedad el eco que se desee. Alrededor de la información se mueven directivos capitalistas, sistemas políticos. Vivimos en un Estado democrático, pero la censura aún no se ha disipado plenamente. No hemos conseguido deshacernos de ella porque los medios de comunicación están en manos de los gobiernos y del capital. Ellos son los que deciden qué se dice, cuándo se dice y cómo se dice. Por lo tanto, se hace difícil hablar de una absoluta libertad de prensa. El ejemplo más cercano lo tenemos en el reciente despido de Hilario Pino, uno de los periodistas más carismáticos de la televisión. Editor y presentador del informativo de las 20 horas de 4, Hilario Pino incluyó en el sumario del día 21 de julio los abucheos que recibió la vicepresidenta del gobierno a su llegada a una sede del grupo AXE en Perú. La protesta estaba convocada por la llamada Marea Granate, movimiento formado por españoles que han tenido que emigrar a causa de la crisis. Entre los gritos que se oían insultos a Soraya Sáenz de Santa María, y se pedía la libertad del miembro del 15M, Carlos Cano. Más adelante, en el informativo, Pino daba cuerpo a la noticia con imágenes comentadas por el propio presentador y editor, por lo que la totalidad de la noticia estaba redactada por Hilario Pino. Dos días más tarde, tras recibirse llamadas al parecer próximas a la vicepresidenta, quejándose airadamente por lo sucedido, Pino fue despedido. La libertad de prensa radica fundamentalmente en la dignidad y entereza del profesional ante las presiones que pueda recibir sobre el modo de informar. La mayoría de los grandes redactores jefes explican que el mejor diario es aquel que se hace como si fuera para sí mismo, pero ese, creo yo, es un planteamiento utópico. El poder de informar está en manos de unos pocos, pero actualmente disponemos de una herramienta
que bien usada es poderosísima. Esta herramienta es Internet. El factor principal de la comunicación es el hombre, como parte integrante de la sociedad. El hombre ha de convertirse en un ser comunicante, compartiendo intereses, ideales y conocimientos con sus semejantes. Un medio para llevar a cabo esta empresa lo encontramos en un blog. Un blog es una herramienta de información o de divulgación muy personal. No es un diario en el que anotar pormenores personales. No participa en él más que una persona, aquella que tiene la titularidad y la responsabilidad de lo que en ese blog, en el blog se vuelque. Quien esté al frente de un blog le imprimirá la personalidad buscada, la línea de interpretación, enfoque y estilo adecuado al producto que se ha comprometido a publicar. Por supuesto que al tratarse de interpretaciones sobre hechos que ocupan un determinado grado de actualidad, relevancia o presencia, actuales o no, políticos o no, económicos o artísticos, las interpretaciones deberán tener sin duda un marchamo que las identificarán con el modo de pensar y de operar del titular del blog. Al igual que sucede en tertulias de cualquier sector de la sociedad, aquellos que escuchen las palabras escritas en un blog reaccionarán dando sus pareceres que pueden ser discrepantes, acordes o hasta insultantes porque algunos receptores se sientan heridos o afectados con lo manifestado en el blog. Esa es otra cualidad, ¿verdad?, que ha de tener el titular de un blog, saber aceptar, interpretar o analizar todas y cada una de las respuestas que le lleguen, ya sean favorables o adversas. Internet nos acerca con inmediatez a pesar de las distancias. Ante un tema expuesto, se suceden impresiones particulares que aportan nuevos enfoques y muy probablemente nuevos datos desde la esfera de otros conocimientos. Pero tengamos presente que esta conversación relajada puede convertirse en universal por la inexistencia de fronteras. De ahí la relevancia indiscutible de esta herramienta. El libro que nos ocupa hoy, Desde el puerto de la utopía, de Antonio Fernández Ferrer, ha nacido de su blog, que éste identifica con el bello y poético nombre Entre los sauces. Nada me resulta más lógico que el hecho de constatar que nuestro amigo Nande se haya procurado un blog personal desde el que seguir defendiendo la libertad de expresión y de pensamiento, como lo hiciera en los años 70, con su palabra, su poesía y su canción. Entre los sauces es su ventana electrónica, que le procura el oxígeno necesario para mantener viva su firme defensa de la verdad, la esperanza de libertad, el reconocimiento y también el humor. En definitiva, el derecho a expresarse y a ser escuchado. Pero me agradezco mucho. Como digo en mi prólogo de este libro, ningún tema queda fuera del portafolio de Antonio Fernández Ferrer. Nande, desde su blog, continúa en la actualidad dando la cara ante la denuncia, desbrozando las noticias para mostrarlas más razonablemente entendibles, diría yo. Un hombre como Antonio, que ha vivido siempre procurando advertir la sensatez o insensatez de la sociedad, ha elegido esta herramienta de trabajo para acercarse a la actualidad, a la crítica, con su cuaderno de bitácora, a modo de pequeña revista de reflexiones sobre cultura, su opinión personal sobre artículo de prensa o su opinión de protesta. Nada hay más personal y libre que una publicación en un blog, sin interferencia de redactores jefes ni recomendaciones o sugerencias emanadas desde entidades estatales. Su libertad para escribir es tan atractiva como responsable, pues quien emite los mensajes que llegan a una determinada población es responsable de lo vertido en ellos y el campo de acción de los contenidos es inmenso, periodístico, poético, político, empresarial, corporativo, tecnológico, educativo. A veces las entradas en un blog pueden obedecer a llamadas de atención sobre asuntos que supuestamente no hayan recibido la relevancia o tratamiento debidos. Las entradas a un blog son pensamientos abiertos sin claves ni candados, palabras desnudas sobre el afán de la colaboración. Antonio Fernández Ferrer llega a la actualidad desde tiempos difíciles de persecución al pensamiento. Tiempos que obligaban a valorar los pequeños momentos de libertad mientras se diseñaban actuaciones capaces de ocultar la verdad y mostrarla entre líneas disfrazadas o en canciones. Un creador puede nacer con cualidades para crear, pero bien es cierto que se tiene que hacer y es en ese recorrido de formación donde adquiere su silueta, su personalidad creativa que le identificará y por la que será seguido su obra. Granada, que es una ciudad de artistas, lamentablemente desconoce bastante la creatividad en todos los ámbitos de muchas personas que pelean por la ciudad y por su cultura. Nos guste o no,
Los mecanismos de Internet nos acercan a todos, conocidos y desconocidos, y posibilitan el descubrimiento de seres que trabajan incansablemente por darse a conocer a través de su obra. Atendamos, pues, a esos mecanismos. Hace unos años entrevisté para el periódico Noticias del Genil al cantautor granadino y amigo Raúl Alcover y le pregunté qué grito hay que darle a la sociedad para que despierte y se aleje del consumismo dirigido y busque en otros rincones de los contenedores. Y Raúl me contestó, gritos yo creo que habría que dar mucho, pero como gritando parece ser que no se consigue nada, pues quizá decirle las cosas en tono bajito y al oído, una melodía suave y sugerente. Espero y deseo que el libro Desde el puerto de la utopía y el blog Entre los sauces, que le ha cedido parte de sus entrañas, sean la melodía suave y sugerente que Antonio Fernández Ferrer susurre a la sociedad. Muchas gracias. Bueno, antes de entrar aquí en la sala tan acogedora que tiene Librería Nueva Gala, hemos estado comentando en la puerta que, bueno, que habría que hacer de alguna forma una especie de homenaje a la gente que está aquí hoy. No sabéis, de verdad que no sabéis lo que agradezco que estéis todos aquí conmigo y acompañándome en estos momentos, después de lo que nos ha caído, ¿no? Entonces, muchas gracias. Y aquellos que no hayan podido venir, pues he tenido 17 mensajes en el teléfono de personas que viven en la afuera de Granada y están pasándolo bastante mal. Por ejemplo, en Goja me han llamado, de Juliana, gente que tenía yo esperanza que iban a venir, no pueden venir porque están limpiando su casa. Entonces hay que valorarlo. ¿Qué pasa? Bueno, en primer lugar, muchas gracias a Pablo Remolini como responsable de Editorial Lazarín y a José Luis López Enamorado por ese prólogo que hizo a este libro y por esa presentación tan trabajada y tan meditada. También quiero agradecer la colaboración de Adelina Ortega, que por tercera vez me ha prestado uno de sus grabados para que vaya a la portada. También me dejó o me cedió otro para un libro que escribí de la canción folk norteamericana y el año pasado también para Memoria del Tiempo. O sea que nosotros nos avisamos y nosotros nos acompañamos. Pero bueno, también quiero agradecer la fotografía que aparece en la solapa que la hizo un componente del Ateneo de Córdoba, que el día 17 precisamente vamos a ir a presentarlo a la ciudad de Córdoba, en ese Ateneo de Córdoba, y quiero agradecer a José Villena su aportación a este libro y a Miguel Collado, que fue el autor de la foto de la solapa. Bueno, ya prácticamente yo creo que José Luis ha dicho bastante bien todo lo que engloba esta aventura creativa, como yo la quiero llamar, porque en realidad se trata de una aventura creativa partiendo de un cuaderno de bitácora, como es un blog en internet, y después de hacer una selección partiendo de casi 200 entradas que tenía el blog, he modificado algunas de ellas para darle más carácter literario e incluirla dentro de lo que es la publicación de este libro, que tuvo una extraordinaria acogida por parte de Editorial Lazarín y me animaron muchísimo a seguir adelante con este proyecto. Voy a leer unas cuantas historias, artículos de opinión o relatos que he incluido en el libro para así pues dar una visión global de lo que se pretende con este libro. Van a ser 6 o 7 entradas las que voy a leer, o sea que no voy a cansarlo mucho, y después disfrutaremos de una copita de vino o de una cervecita todos juntos antes de que empiece a granizar otra vez. Bueno, en primer lugar voy a leer En la frontera de Saturno,
que como veis en la diapositiva va dedicada a los inmigrantes subsaharianos. Fuimos testigos ignorados y ausentes de veladas noches de vino y rosas, entremezcladas con consignas a lo absurdo, irremediable brindis a un sol acunado entre penumbras. Perdimos el último tren al infinito, cegados tal vez por la sedante certeza de sabernos capaces de soslayar la anhelada travesía sin retorno hacia un confiado y onírico futuro. Pudimos, en cambio, renacer entre grisáceas cenizas, henchidas de recuerdos innombrables y versos maniatados en sus raíces, como fieles acólitos de sublime ceremonia. Y en un incierto epílogo, sabemos que nuestro desenlace postrero será amparado por un confuso dictamen propio de dudosos inquisidores al acecho y seremos devorados por un goyesco Saturno. Bien, el texto que voy a leer a continuación lo he elegido esta misma tarde. Entonces he tenido que cambiar el PowerPoint que tenía aquí preparado. Pero es que viene muy a colación porque este texto lo escribí el 14 de marzo de 2014, es decir, hace 6 meses. Y es de una persona que ya no está, no es que no esté con nosotros, sino que ya no está en el gobierno del PP. Entonces ahora veréis a quién estoy refiriendo. Definiendo Andalucía. Hay que ser bastante atrevido, engreído, presuntuoso, soberbio y estúpidamente activo como para arrogarse el derecho de opinar de algo que se desconoce en sus auténticas raíces. Ruy Gallardón, aquel que muchos consideraban posible candidato a encabezar un PP centrado, moderado, coherente y cercano a posturas socialdemócratas, ha vuelto a meterse en jardines insalvables, a pisar charcos que solo salpican de ignorancia, desconocimiento y actitudes retrógradas y trasnochadas a todos los sufridos españoles. Con lo fácil que puede resultar para algunos permanecer ajenos y en silencio y salir en la foto, al menos con cierta dignidad, aunque muchos lo consideremos una pose fingida, pero nada. Ahí siguen haciéndose notar, despoticando contra todo y dejando en evidencia su incultura. Valga esta introducción como antesala del excelente artículo publicado el 13 de marzo en el Correo de Andalucía por Juan José Tellez, amigo en el Facebook y colega en los blogs. Va con el epígrafe Lo que define a Andalucía, del que reproduzco el siguiente párrafo. Lo dijo don Albertito en el Congreso de los Diputados con ese acento suyo, como muy, lo que define a Andalucía es el paro. Bueno, digo yo, quizá también el ojuque frío, el yunque de los martinetes y el moreno albañil, la maleta de cartón en los transmiserianos y el tupperware y el microchip de la emigración contemporánea. La beautiful people, también los sindicalistas que no mangan, el cortijero que hizo la reforma agraria a golpe de subvención comunitaria, los empresarios que no quieren ser patrones y los patronos que nunca quisieron ser empresarios. Gallardón lo dijo, como quien no quiere la cosa, que lo que define Andalucía es el fracaso escolar. Alberti fue un estudiante fracasado y lo tuvieron que internar en los jesuitas como a Juan Ramón Jiménez. ¿Qué fracaso de Sierra Mágina en el negro sobre blanco de Muñoz Molina? ¿Qué informe pisa el del brasero de Antonio Machado en su clase de Baeza? ¿Qué tumulto de aulas donde solo fracasan aquellos que buscan guetos de primera infancia para que nunca sepan todo lo que debieran saber aquellos que no saben? Esas lindezas que, según el ministro Cejiblanco, definen a Andalucía, el paro, la educación y otras que enumera Tellez en su escrito citado, suponen, en mi modesta opinión, una agresión en toda regla a nuestra tierra andaluza y una falta de respeto sin precedentes que coloca al actual ministro Gallardón en los límites de la ultraderecha más recalcitrante y añeja. Como era de esperar,
¿qué otra cosa pueden hacer? El Partido Popular Andaluz ha matizado las declaraciones realizadas por el ministro de Justicia sobre Andalucía y ha argumentado como excusa que en realidad no se refería a toda la comunidad, sino a una determinada forma de gobernar y gestionar Andalucía. País. Bueno, a continuación, tenéis a esa persona que yo creo que conocemos aquí más del 90% de lo que hay. Y voy a leer quedarán los pájaros cantando. Aquel día de San Valentín de 2008 nos dejó huérfanos de canciones por venir, de música magistral, de poemas inacabados, pero sobre todo nos dejó privados de una persona irrepetible, Esteban Valdivieso García. Estoy seguro que les gustaría saber que el Teatro José Tamayo de Granada, 3 meses después de su partida, quedó pequeño ante la ingente cantidad de amigos y amigas que le dieron su sincero y emotivo adiós. Que una calurosa noche de agosto, poesía en el Laurel, reunió en la Zubia a más de 600 personas en torno a su nombre y su obra. Que la gente de la educación y la cultura granadina le rindió un homenaje en el Instituto Ainadamar, donde pasó sus mejores años. Y que desde entonces una blanca y marmórea guitarra con su nombre señala en los patios su paso por ese centro. Que la tertulia no deja de estar presente en cada rincón, en cada acorde de los cantadores, en cada verso recitado y en cada brindis rememorando su persona. Lo que no dejaremos que sepa es que los populares munícipes de su amada Granada han ido año tras año dejando pasar la oportunidad de reconciliarse con su memoria, obviando su impagable aportación a la cultura granadina en las concesiones merecidas, por otra parte, de reconocimiento y medallas plateadas y áureas a importantes personajes entre los que no se encontraba Esteban. No es algo que a él le proporcionara una ilusión desmedida, pero hubiera sido un buen detalle que muchos habríamos alabado. Tal vez sea esa mala follá granaína que olvida a uno de sus mejores referentes culturales y por otra parte, promueve plataformas de apoyo deportivo formadas por comerciantes, fuerzas vivas y algún que otro poeta. Reivindiquemos, pues, su gran aportación a la canción de autor y sumerjámonos en títulos tan emblemáticos como Mansiones de Andalucía, Quisiera estar solo en el sur, La zapatera prodigiosa, Esta ciudad, La premonitoria ausencia y Todo a veces. Todo a veces se vuelve amargo. Todo, entonces, yace tan lejano. Luego el otoño me niega esa tristeza, teje una esperanza y a ti me acerca. Intentemos no olvidar que el paso de nuestras vidas fue un auténtico regalo y que la suya estuvo plagada de evidencia irrepetible y salpicada de innumerables anécdotas que, a poco que nos paremos a pensar, harán inevitable el esbozo de una sonrisa. You.
Valle Sagrado de los Incas, en Cuzco, Perú. Mi sobrina Laura y su marido Sergio, ambos granadinos, son una pareja que, en palabras de la, por ahora, ministra española de Empleo, Fátima Báñez, han hecho uso de lo que ella y la mayor parte del actual gobierno denomina movilidad exterior. Una peculiar forma de decir lo que el resto de los mortales entendemos como emigrar al extranjero por falta de oportunidades laborales en nuestro país. Es la cara más cruda de la situación económica que vive España, la de los 6 millones de parados, de los que el 27% son jóvenes. La cifra ha empujado el exilio forzoso a miles de personas de la generación más preparada de la historia. Son simple y llanamente emigrantes forzosos.
Laura y Sergio llevan 2 años trabajando como maestros en la Ecoescuela Peruana Ticapata de Huayocari y me consta, son felices con su trabajo, a pesar de todo. Bienvenido a la vida, Gael. Ojalá seamos capaces de ofrecerte un mundo mucho más solidario en el que puedas desarrollar en tu propio país todos tus ideales y proyectos de futuro. Y allí están los abuelos que saluden. Bien. ¿Vuelven los rombos a la tele? Os digo la verdad. Yo ya no sé hasta qué punto de la España en blanco y negro están dispuestos a llevarnos estos individuos que nos gobiernan. No solo se manipulan las cadenas estatales, se tapan unos a otros las inmundicias y las corruptelas. Se vanaglorian de tener a miles de jóvenes extranjeros buscando curro, porque según algunos, eso es movilidad exterior. Se tiene la intención de privatizar hospitales y centros de salud. Hoy el Tribunal de Justicia ha aceptado la suspensión de las privatizaciones, pero ya anuncia el gobierno que presentará alegaciones. Se trivializa a Bárcenas y a su amenaza de tirar de la manta. Ojalá salgan todos los que están agazapados debajo de ella. Sino que también se va a proceder a la reinstauración de medidas coercitivas para aconsejar al pueblo español, uno grande y libre. ¿Qué programas de la tele pueden ser peligrosos para la moral y las buenas prácticas de sus ciudadanos? Los rombos, vamos. Y esto ya me suena a exhibiciones de coros y danzas, música sacra en Semana Santa, el nodo, vamos a la cama que hay que descansar, soberano es cosa de hombre, etcétera, etcétera, etcétera. Seguiremos en otra ocasión porque se me está calentando la mirinda y voy a prepararme la merienda. Leche en polvo y un bocadillo de pan con aceite y azúcar. Y después veré Cesta y Punto, las marionetas de Erta Frankel y Bonanza, que me han dicho que están autorizadas para todos los públicos. ¡Qué tarde más chiripitiflautica me espera! Génesis. Ya sabes que hay versos que emanan audaces, renacidos, inventados de otros versos, inconscientes, sublimes y recatados, asilados en un perenne anonimato, como joya perdida en el rincón de un arca abandonada, como savia fluida de lecturas adornadas por candiles de cera sin retorno. Ya sabes que las líneas de un poema se sublevan entre penumbras y se lamentan de pleitear con palabras que no fueron su lindero concebido, sino elegido vecino entre sinónimos, liberados de un confinado y atestado armario de recuerdos. Y uno, frente al algo profundo, atiende su silencio, pariéndolos livianos, y así reinventarlos en el receto virgen de una desorientada estrofa, llegando indemne al discurso más meditado, la reencarnación de una breve historia solapada a la jironada piel de nuestro yo más intenso. Y ahora cuando termine de hacerla os diré por qué es un placer. Juan de Loxa, poesía 70 y manifiesto canción del sur. Andaba por los 40 la rosa de Peñaflor, señora de escudo y renta, hermosa y sin un amor. Y de pronto un día cambié de peinado. Con esta estrofa de la copla Amante de Abril y Mayo de Quintero, León y Quiroga, que interpretaba magistralmente doña Concha Piquer,
comenzaba la carátula de presentación del movimiento músico-poético Manifiesto Nación del Sur, producto de la mente visionaria, creativa, rompedora, surrealista y transgresora del escritor y poeta Juan de Loxa. El pasado 12 de mayo, el undécimo Festival Internacional de Poesía de Granada le rindió un merecido homenaje por su labor incansable en el panorama cultural granadino, andaluz y universal, a través fundamentalmente de Poesía 70. Algunos que tuvimos la inmensa suerte de compartir aquellos días de vino y rosa, parodiando la inolvidable película de Blake Edwards, quisimos acompañarle en este esperado y apropiado tributo a su persona en el Teatro Isidoro Máiquez de Caja Granada. Intentar enmarcar la Granada de los primeros años 70 en unos cuantos párrafos pudiera parecer pretencioso, si bien en este caso asumiré el reto con todas sus consecuencias. Varias imágenes, siempre en color sepia, curiosamente, acuden sigilosas a mi recuerdo, y espero poder reflejarla, aunque solo sean sencillos apuntes hilvanados en cumplida pero ordenada procesión. Abriendo el cortejo figurarían lo que he dado en denominar el triángulo de las Bermudas Nazarí, en el que pudiera inferirse como centro de actividad cultural bulliciosa y desenfrenada a veces de una Granada en plena efervescencia. Los vértices de esta figura geométrica a la que aludo fueron la antigua Facultad de Letras, Bar Natario, ambos en calle Montezuela, y Bar Bimbela, en Cariz del Picón, locales ya desaparecidos, obviamente, excepto la facultad. Asambleas de estudiantes y profesores, por supuesto sin el pertinente permiso de la autoridad competente, terminaban casi siempre acompañadas de redadas de la extinta Policía Armada o Grises, en las que por el simple hecho de formar un grupo superior a dos personas, se consideraba altercado del orden público. Ante esta tesitura, lo indicado solía ser buscar refugio en los bares anteriormente citados y mezclarse con la clientela. La creatividad, el ansia de libertad de expresión, la innegable oposición a un régimen dictatorial, ya caduco y cercano a su desaparición, de aquella juventud de los años 70, era evidente. Pero los años pasaban muy lentamente y todo aparentemente no experimentaba el cambio hacia la democracia que se esperaba con inquietud y expectación. En este contexto social surgen alternativas culturales que pronto serán la referencia de muchos. Juan de Loxa fue una de ellas. Por medio de un programa radiofónico en la cadena de emisoras de Radio Popular, con un soberbio equipo de locución formado por José María Barbero, Elodia Rodríguez Campra, Lola Martín, entre otros, comienza a dar cabida a poetas, diseñadores gráficos y creadores en general en lo que bautizó como Poesía 70. Pablo del Águila, Fanny Rubio, Carmelo y Claudio Sánchez Muro, José Heredia Maya, Juan J. León, Javier Egea, José Carlos Rosales, junto a Joaquín Sabina, Carlos Cano o Luis Eduardo Aute, componen parte de esa playa de escritores y en poco tiempo el programa de radio traspasa la onda y se hace revista literaria de calidad contrastada. Pero Juan quiere ir más allá. Con Alberti se pregunta, ¿qué cantan los poetas andaluces de ahora? ¿Qué sienten los poetas andaluces de ahora? Granada es tierra de música, de canciones que flotan en el aire, y en esa Granada, llena de lirismo y de versos, hay materia prima suficiente como para dar el siguiente salto cultural, crear una auténtica canción del sur como reivindicación paralela y amiga de movimientos músico-poéticos como la Nova Cançó Catalana, la canción de autor aragonesa, la canción popular gallega, los cantautores de Euskadi, etc. Tras ir madurando este proyecto, Juan de Loxa entra en contacto con algunos poetas que ya musicalizaban sus propias composiciones, Carlos Cano y Antonio Mata, entre otros, y nace Manifiesto Canción del Sur como la nueva canción andaluza. La palabra se convierte en canción y con ella una esperanza para tantos que veían pasar las horas sin que nadie le diera una explicación a aquello que veían en las calles, que leían en los diarios. La pregunta que Rafael Alberti lanzaba al aire
ya estaba siendo respondida. Lentamente, pero con seguridad. Ya quedaba menos para alcanzar la añorada libertad. No contaban con miembros elitistas. Era un movimiento cultural abierto a todo el que quisiera participar. Tenía el mismo valor el que subía al escenario con la guitarra en la mano y con la censura acechando, que quien se sentaba en la butaca a corear las canciones. En 1971 el proyecto se convierte en una realidad tangible y a él nos unimos Pascual Pérez Chaparro, Esteban Valdivieso, como guitarra, arreglista y compositor, si bien años más tarde ya lo haría como cantautor, y este que escribe. Grabamos nuestras canciones en los estudios de Radio Popular de Granada, respaldados por el mismo equipo de profesionales que hacían los montajes de Poesía 70, con la imprescindible Elodia Cambra. Y los programas salían al aire los martes a las 4 de la tarde. El primer concierto conjunto se realizó en el Carmen de Rodríguez Acosta, lleno completo para escuchar las propuestas canciones de los que más tarde seríamos llamados cantautores sociales comprometidos. Después llegarían otros muchos encuentros y recitales en colegios mayores de la Universidad de Granada, en el auditorio de la Facultad de Ciencias, en locales más reducidos y galerías de arte. El mecanismo de activación del público asistente era bien sencillo. Emisión de los recitales por la radio, unos cuantos carteles a colocar en lugares estratégicos de Granada, breves notas informativas en los diarios granadinos Ideal y Patria, y el consabido boca a boca. Así de simple y así de fácil, sin más parafernalia. Al teléfono móvil, email, internet, redes sociales, cadenas de televisión autonómicas, locales, privadas, vídeos, prensa digital, etcétera, etcétera, les quedaban por delante algunos lustros para hacerse presentes. Manifiesto Canción del Sur comenzaba a caminar, y siempre de la mano de este genio creativo insustituible, Juan de Loxa. Doña Concha Piquer, valenciana, puso dorado fondo sentimental y musical a la posguerra. Y de pronto un día cambió de peinado, cambió de peinado. Ella, con los Quintero, León y Quiroga, dieron a la canción andaluza un matiz especial, al son que tocaba el tiempo. Pero con calidad indudable. Esta es la carátula original del manifiesto del año 70. Federico se estremecía con el duende de una impresionante voz, con un temperamento. Era el difícil y puro quejío del pueblo, sin intelectualismos y, naturalmente, sin la comercialidad que convirtiera en chabacano lo más auténtico del alma. Al final de la década de los 50, Cataluña lanza al viento la nova cançó. Por esos mismos años, Alberti nos pregunta. ¿Es que ya Andalucía se ha quedado sin nadie? ¿Es que acaso en los montes andaluces no hay nadie? Es que en los campos y mares andaluces no hay nadie. En 1970, canción, intención, se necesitó, busca canción, Andalucía, nuevo, canción, nuevo, canción, nuevo, Andalucía, su, canción, nuevo, nuevo, se necesita, canción, buscamos, intentamos. Así Andalucía, limpia. Radio Popular para Andalucía. Manifiesto Canción del Sur.
músico ideológico 70, Juan de Loxa. Manifiesto Canción del Sur. Con el que intentamos buscar una auténtica canción del sur universal, humana, raíz Andalucía, y puede ser del sur y mueva la canción. ¿A dónde el camino irá? Yo voy soñando viajero a lo largo del sendero, la tarde cayendo está. En el corazón tenía la espina de una pasión. Logré arrancármela un día, ya no siento el corazón. Y todo el campo un momento se queda mudo y sombrío, meditando, suena el viento en los álamos del río. Cada vez más se oscurece el camino, es un pedazo de mi mente blanquea, se enturbieza al parecer. Cantar vuelve a blanir, aguda espina dorada, quien te pudiera sentir en el corazón clavada. Y todo el campo un momento se queda mudo y sombrío, meditando, suena el viento en los álamos del río. La tarde más se oscurece y el camino que se fea débilmente blanquea, se enturbieza aparece. Muchas gracias por venir. Gracias.